¿Qué hora es allá, eh? Como las 9. Son las 10 de la noche. Nadie. Hola, hola, Minasa. Hola, Juana, Erika. ¿Cómo están? Hola, Minasa, andamos por aquí Reportándonos porque andamos bien desaparecidas, porque... Ay, ya se llenó de grasa mi chamarra. Porque... Pues es que yo, con eso de que he grabado tanto, ya no tengo memoria en el celular, entonces ya no puedo ni siquiera subir historias a Instagram. Y mi hermana, pues también no sube Hola, mucho. Hola. saludos de Colombia. Esa güera, saludos, Jessica. No olviden dejarnos un like, chicos. Loro, Pues aquí con el frío, cómete algo, ya me estoy aclimatando yo al frío. cómete, ábrelo. ¿Erico? ¿Erico? Colima, México. Saludos desde Colima, México. Soy su cuata, no su gemela, cuata. Nacimos en diferente bolsa, No, pero es que pero en la misma panza. se les llama gemelos a los que nacen igual. Por eso le estoy diciendo que no soy tu gemela, yo soy tu cuata. ¿Cómo gemelas cuatas? No. Entonces no se dice gemelos, se dice mellizos. A ver, chavos, ¿ustedes qué dicen? Cuates y gemelos y mellizos. Mellizos y gemelos son lo mismo, ¿no? Cuates es porque cada quien se parece diferente. Nacieron en diferente bolsa, pero en la misma panza. Es obvio, ¿no? Sonora, saludos, ma. Saludos, María Antonieta Nogales. Cuata mejor, ya ves. Pelea. ¿Qué? Sí. ¿Ya te comiste los onigiris? Mellizos y gemelos es lo Comiste los mismo. dos. Dice, hola, buenas noches por acá, saludos. Es la misma pancita. El yin y el yang. ¿El qué dice? ¿El yin y el qué? El yin y yang. Pelea con palillos chinos. No, me matan, me linchan todos. Dice, hola, hola, qué par de guapas, la hermosa familia de Japón, aquí dejando mi like. Muchas gracias, Alma. Sí, se ven muy tensas, ya se pelearon. Ya. Ya. Es que ella y yo somos de carácter muy diferentes. Y pues, como ya tenía muchos años sin vernos, pues platicamos muchas cosas del pasado, cosas que quedaron pendientes sin solucionar Chingale. de hace años. Pero ya. Dice, en Colombia mellizos es diferente. Bolsa, gemelos en la misma bolsa y son iguales. A ver. Saludos de Indianápolis, Indiana. Cuata es diferente, cuata es diferente. Saco amniótico. Saludos desde León, Guanajuato. Saludos de Puebla. Hola, saludos de California. Yo tengo una cuata y no nos parecemos en absoluto. Aquí Hola, nosotros Mayra, ya tampoco, ¿no? Lola. Ay, se me antojó su onigiri.
Hola, saludos de Maracaibo, Venezuela. Saludos, Samantha. Gracias, chicos. Mira, son 159 personas. Gracias, chicos. No olviden dejarnos su like. Son gemelas fraternas en términos médicos. No, machos, están igualitas. Ya nada más a Mara le falta el alambre en el labio y ya. ¿Cuál alambre? No es alambre, es arete. Y las plataformas. Dice, en Venezuela se les llamaría morochas. Morochas. Yo soy cuata y nací en una bolsa aparte de mi cuata. Saludos desde León, Guanajuato. Gracias, Guadalupe. Gracias, Mayra, por leer mi saludo. De nada, Alma. Cuatacha, saludos desde Indianápolis, Indiana. Igualmente. Hola, hola. Gemela, lo que sea, da igual, son hermanas. Saludos desde León, Guanajuato. Gracias. Hola, Mayra y Adela. Hay tanto tiempo. Pillo en un en vivo. Saludos, están pasando la super, me alegra mucho. Son divertidas. Ay, no, Mayrita, no se peleen. Nah. ¿Conocen al vato en Corea? No. Saludos a Carolina desde México. Saludos, Carolina. Me reporto de Atlanta, Georgia. Es que, chicos, quiero aclarar una cosa. Nosotros hablamos muy golpeado. ¿Ah, sí? Que pareciera que estamos echando bronca, pero nosotros así hablamos. Así hablamos. Entonces, entre familia, toda mi familia se hablamos golpeados. Entonces, no se espanten. Saludos a Carolina desde México. Dice, mis tías son cuatas, pero igual son bien diferentes. Melissa, Mayrita, ¿qué pensó tu hermana cuando se enteró que te casabas con un japonés? Saludos desde Pachuca. ¿Qué pensabas? Pues ella de por sí siempre le gustaban los japoneses, ¿eh? Siempre. Todos los novios que tuvo eran japoneses. Y cuando me dijo, dije, ¡ay! ¡Hasta verlo creer! Que se nos casa. Y dije, mientras ella sea feliz, pues está bien. Saludos desde Alabama. Gracias, dice. Ay, qué emoción estar en vivo. Nunca me había tocado. Bienvenida, Arcelia. Gracias, chicos. Somos 205 personas. Muchas gracias. Vengan a reír un poco. Saludos desde Chiba, Japón. ¿Qué? Hermosas ambas. Gracias, Guadalupe. Hola, Mayra, desde México. Gracias. Saludos desde Memphis. Gracias. ¿Cómo se la están pasando las dos juntas ahora? Bien, a todo dar. Todavía, bueno, creo que ya se nos pasó, ¿no? Porque en un inicio yo estaba que no me la creía que ella pudiera estar aquí. Y ella igual, ella tampoco se imaginaba. Ahora ella quiere que me vaya. No, es cierto. Ahora ella quiere que se vaya. No. Ahora dice ella, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Sí, es que sí, o sea, le digo, tenía poco que estábamos planeando ya tu llegada. Pero bueno, menos mal que a cada una le dieron una bolsa. ¿Verdad? Saludos de Bolivia, ¿qué comen? Pues comimos unos onigiris y pollo frito. Y hoy le dije a ella que tenía que probar el calpis, la bebida popular de Japón. Y pues, ¿te gustó el calpis? Sí, sabe como Sprite, como el Sprite. Sprite. Como a todo le encuentro el sabor, es que más o menos lo digo para que más o menos se den una idea, no vayan a pensar que estoy haciendo comparaciones, sino es como para que se den una idea, nada más. Dice, ya, ¿y el concierto ya fue? Ya fue el concierto, ahorita pues estoy nada más esperando tener un poquito de tiempo para editarles. Es que ahorita ya ven que mi compu andaba chafeando. Entonces ahorita ya me llegó la nueva compu, pero ahorita Don Samurai le está poniendo los programas y no sé qué tanto show. Entonces también ahorita me estoy esperando a ya tener la nueva compu para ya también pues pasar todos mis videos a la compu y ya editar de una manera más rápida. Pero ahorita como hemos estado bien ocupados, pues ya mejor la próxima semana ya con más calma. ¿Se conocen a Erika en Japón? No.
¿Qué tal el paseo con los zorros? Bien. Estuvo bien padre, ¿verdad? Sí, los zorritos así pasaban al lado de uno. Y aparte cuando se pelean es... como nosotras. Es que entre los zorros, hagan en cuenta que se enfrentaban los dos y parecía que se iban a pelear. Pero de hecho había letreros donde anunciaban que ya era normal. Los zorros tienen una manera de demostrar quién es más fuerte que el otro. Entonces, esa manera es como abriendo su boca y el que tenga la boca más grande, ese es como el líder, ¿no? Como y hacen un sonido como... Ajá, sí, sí. Mara, quítate los lentes para verlas cómo se parecen. No ve. Aquí en Sonora también hablamos muy golpeado. Saludos de Monterrey, gracias. Pregunta para Adela, ¿te gustaría ir a vivir a Japón junto a Mayra? Tal vez sí me gustaría vivir con ella, pero no en Japón. Sería en México. Sí, es en México. Es que hay muchas reglas aquí y hay muchas, muchas. Y como pues yo ya vengo maleada de México, pues imagínate. Me costaría mucho trabajo adaptarme. Hay aquí. Mucha disciplina. Mucha disciplina. No podría adaptarse acá. Creo que estará peleándome con todos. Dice, cuando se venga Adela a México, hacen llamadas en vivo porque la vamos a extrañar. Sí, la vamos a extrañar todos. Nos va a hacer falta. Pero tenemos un buen de video, chicos, así que aunque ella regrese, la vamos a seguir viendo de momento, igual y hasta junio. Sí, me cae. Va a llegar junio y vamos a seguir teniendo videos con ella. Dice, nadie va a hablar que Adela ya está comiendo su onigiri como una torta. Sí. Así se come, ¿no? Sí, enséñenme. Así se come. Dice, sí, recuerdo cuando fueron a México, tu mamá cuando la vi en tus videos se me hacía que estaba enojada. Qué golpeado que habla. Sí. Sí, mi mamá habla más golpeado. Qué divertida es tu hermana. Gracias, dice, están muy padres tus camisas, Adela. ¡Ah, gracias! Saludos desde Baja California, dice Leti. Gracias. No olviden dejarnos un like, chicos. Somos 309 personas, güera. Wow, gracias. Hola chicas, saludos. ¿Qué es lo que más les ha gustado a Adela de Japón? ¿Qué es lo que más te ha gustado? O sea, ¿de comida o de lugares? Bueno, de lugares, todo. No hay... O sea, yo si tuviera la energía de 20 años, créeme que me iría a conocer todo Japón. ¿Es que comiste todo Japón? O sea, sí, porque... ¿Ya? Me faltaron varios lugares, pero sí, sí, todo me gustó. Y de las bebidas que he probado, me gustó mucho el sake dulce. Se los recomiendo, ¿eh? El sake dulce para mí fue el más rico. Y sí te pones pedo, ¿eh? La semana pasada nos fuimos de ebrias a un bar. ¡Ay, no! Y antes de llegar al bar, ¿qué creen? Que me caigo. Que me parto en mi mother. Me salí a fumar un cigarro afuera de la casa de mi hermana, pero ven que se tiene que quitar uno los zapatos, póntelos, quítatelos, póntelos. Entonces me los puse yo al mensazo, me terminé de fumar mi cigarro, entro a la casa, pero los zapatos se me salen y qué madres que me voy a azotar a la puerta. Y nadie se dio cuenta y fue un trancazo horrible. Me pegué aquí, o sea, caí así, ni siquiera metí las manos, caí así de pa. Así, me lastimé aquí la rodilla y llego a la casa. Ay, me acabo de partir mi mother. Pero voy así y ellos así, como si nada, y yo de... ¡Ah! Es que llegaste bien campante, por eso. Dice, vato loco en Japón, es un mexicano en Rosarito, BCN, México. Ah, ok. Dice, Ali anda en Japón. Increíble. Sí, hola Iván. Sí, chicos, Ali acaba de llegar a Japón. Y la va a ver. Para los que la recuerdan, anda por acá en Japón. Vino con su esposo para pues, mostrarle Japón y también nos vamos a encontrar con ella. Entonces vamos a conocer a su esposo. Entonces. ¿Yo también la voy a conocer? ¿Yo también la voy a conocer? Pues sí, entonces vamos a ir a verla, a conocerla. Entonces, anda Ali por acá.
Saludos, May, y ya se nota que está frío por allá. Saludos desde la Patagonia Argentina. Saludos. Dice que la sigan pasando padrísimo, recargada de pilas, Samuel Mexicano. Sí. Hola, saludos desde Monterrey, dice Ana. Gracias. Buenas noches, chicas. ¿Cómo están? Bien, María, gracias. Yo con mi cuata me llevo pésimo. Ojalá tuviera una relación como de ustedes, como la de ustedes. Pues nosotros también tuvimos una etapa, ¿verdad? Que... Ah, ¿sí? Pues es que chocamos mucho. Chocamos mucho, pero no llegamos a tal grado de ya que... Ya los aceptamos. Ajá, o sea, chocamos mucho y no sé, ya mejor tratamos de... Como cambiar de tema y ya, Nos ponemos a hablar de otra cosa, pero no llegamos a tal grado de que ya córtalas, te odio, no te puedo ver ni en pintura. Así no. Ese grado no. Es que nosotros ya los conocemos como somos, que ya sabemos cada cosa que le molesta, mejor ni digo nada, ni ella también, ¿no? Entonces como que nos respetamos en las cosas que nos cagan. Dice, la güera no es güera, pero Mayra sí lo es. Es que la güera es güera, pero te atrae el cabello de negro. Dice, wow, qué lindo una hermana que te apoye. Perdón. Pues nosotros como hermanos nos llevamos bien los cuatro, no solo con ella, con todos. Ya nos conocemos bien todos, ¿cómo somos? Güera, te recomiendo una banda de folk rock japonés, se llama Wagaki Band. Wagaki Band dice. Wagaki Band. Ok. Mayra está. Lo voy a buscar. Igual es tu hermana y tú. Gracias. Dice, gente, si pueden, pónganle un like en vivo. ¿Un like? Ah, gracias, chicos. Regálenos un like, no sean. Mayra, ¿ya comió el melón pan? No lo ha comido. Es que no ha habido tiempo, en serio. Saludos a las rockers desde Tulum. Saludos, Sandra. Vivo en Playa del Carmen. Toco en el Brody los martes y sábados. Dice, Adela, ¿te gusta la música de Bon Jovi? Yo creo que es Bon Jovi. Ah, sí. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Gracias, Lupita. Mayra, ponle turbo ya para ver el video de El Bar. Sí, voy a ponerle turbo ya. ¿Qué bebe tu hermana? Calpis. La güera es morena y Mayra es güera. No, la güera es güera, pues nada más que ahorita trae el cabello oscuro. Mayra, lleva a tu hermana a visitar a Ruti. ¿Para cuándo el canal de la güera? Pues no, ¿verdad? Tú no te gusta. Yo tengo mi canal ahí en YouTube, pero nada más subo mis videos donde salgo tocando ya, pero no. No tiene tiempo, pues, o sea, ya se dedica a la música y ser músico implica estar... Pues, sacando canciones, practicando, porque, pues, ellos tienen que tocar lo que el cliente pida, ¿no? Entonces tienen que tener un repertorio grande y, pues, imagínense todo el tiempo que ella invierte. Güera, ¿cómo te la estás saboreando las comidas? ¿Ya sabes usar los palillos? Ya, ahí la lleva. Es que no dieron palillo ahorita. Estoy aplicando la de mejor espérate en la casa. Estoy aplicando la de la... No, hagas eso. No, ya sé, no hagas eso. Madre. ¡Ay, chingado! Ya nos vamos a pelear. Ay, ya. Es así... que al rato ya me va a dar hambre y ya no me lo voy a comer. Más o menos así nos agarramos. Dicen las queremos mucho a las dos, hablando desde la Ciudad de México. Mándame saludos, Mayra. Dice Elida. Saludos, Elida. La güera parece más asiática. ¿Yo? ¿Tú no? ¿La güera? Sí. Ya no. Deja mi like. Muchas gracias. Dice, mándame saludos, Mayra. Hola, Elida, ¿cómo estás? Paloma, no inventen. Estás joven. Obi. Está mi hermana por aquí, Paloma. Hola, Mayra y Adela. En octubre pasado fui a Playa del Carmen y fui al bar donde trabaja Adela y no la encontré. ¡Ah! ¿Qué día? Creo que sí, recuerdo que me mandaste un mensaje en Insta. Pero creo que fuiste los días donde ella no tocaba. Ah, yo toco martes y sábados.
Hola, saludos desde Puebla, Puebla. Gracias, Marcelina. Queremos canal de la güera. Queremos canal de la güera. Ahí búsquenme, Adela Sánchez Villegas. Hola, a Mauro también. Creo. Están creciendo rápido tus hijos, Marita. Sí. Dice María, ¿qué tan frío está? Pues no, ahorita ya está live, ¿verdad? Está más o menos. Es que ayer sí estuvo soplando muy fuerte el viento. Ayer sí. Muy feo. Entonces se siente más el aire. Tiene la voz igualita, sí. Hola, chicas. Dice, me acabo de partir mi Mauser. ¿Estás bien? Dice, soy de Santander, Colombia, y también hablamos golpeado. Me dicen, ¿por qué me gritas? Dice, soy santandereano. Sí, es que hablamos golpeado. Dice, Mara, ¿te casaste en México o en Japón? Me casé en los dos países. Ay, no, pobre, jaja. Dice, Mayra, pobre güera, ya se metió su caída. Dice, pobrecita Adela, bien golpeada, llegó y Mayra sin corazón, no la pena. Que no se te olvide la tinta, güera, dice. ¿Cuál tinta? Ah, no, es que al final ya no me voy a ir a tatuar, entonces no vamos a ir a ver lo de la tinta que quiere el cuñado. Ah, sí, ya no hubo tiempo. Tiene uno que hacer cita. Entonces ya tatuador ya tenemos citas y ya me la... Ya no hubo tiempo. Yo sí hubiese querido tatuarme. Dice, ay, Adelita, te caíste porque ya andabas en pedales, mija. Ten cuidado. No, no andaba en pedales, andaba fumando. No le digo que mis... ¿Qué comes? Zapatos. Mayra, ya no... Ah, okay. Mayra, ¿cuándo se queda Adela? Todavía le quedan varias semanitas. Dice, por eso se quieren, porque no son iguales. Cuenten algo raro que les haya pasado. No, ¿sí? No. Así algo como paranormal, ¿no? Saludos de Nueva York, bendiciones. Saludos, Diana. Dice, buenas noches, María y Adela. Saludos de Salamanca, Guanajuato. Igualmente. Cuenten algo raro que ya lo había leído así. Pues no, raro, ¿no? Dice, nos han pasado muchas cosas chistosas, pero raras, ¿no? Ajá. Hola, dice, disfruto full tus videos, Mayra. Y ahorita con la güera me río por mí. Es que bueno que serían. Ese es el fin. ¿Los niños hablan más español con Adela? Sí. Sí, sí. Ahorita ya Mauro ya ya habla más con ella, pero también su tía ya les dio un sermón. Ya los regañó. Adelita, bien lo feliz. Bueno que mi hermana me deja regañar a mis sobrinos, ¿eh? Yo creí que iba a ser de esas mamás. Ay, no le digas nada a mi hijo, la chingada. Y no, y aquí sí me deja, ¿eh? Dice Mayra, un consejo entre hermanos, a veces no pensamos igual y a veces hay discusiones. Así que trata de entenderla. Yo tuve un altercado con un hermano de haber sabido que el COVID se lo iba a llevar. Ah, lo siento mucho, Verónica. No, nosotros... Sí tenemos diferencias, pero no a tal grado de que te odio, no te hablo. Y dejamos de hablar, nada. No, ese nivel no. No. Ahorita nos agarramos y ya los 3 minutos ya estamos como igual. Si nada, como porque si nada. Ya nos conocemos como somos. Pero no, nosotros no, ya es normal. No, nunca, de hecho nos hemos agarrado feo, ¿verdad? Cuando éramos más jóvenes. Cuando éramos niñas nos peleábamos hasta de trancazos. Sí, de trancazos, jalábamos las greñas. Y hasta que llegábamos hasta el piso, así, nos soltábamos y ya. El pelo así. Paloma y la güera también se peleaban bien feo porque la güera le agarraba su ropa y cuando Paloma se tenía pensado poner tal camisa y iba mi hermana a ver y ya no estaba la camisa. ¡La tenía yo! Y Paloma, ¡mi camisa! Y no. También lo del peine. Mi hermana hasta le puso candado a su cuarto porque no había respeto. Paloma, pues. Te queremos. Lo siento mucho, Verónica. Fuerza. Dice, ¿cómo encontrar tu hermana en YouTube? Está como Adela Sánchez. Qué malas, no me leen. Hola, Adi, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo se llama el grupo? El público quiere blog de la güera. Mi grupo se llama Supernova. Nos pueden buscar en Instagram como supernova.pdc. Algo súper raro que les haya pasado, eso no me he leído.
Dice, güera, come, se te va a enfriar tu comida. ¡Ya se enfrió! Me encanta cómo es la güera con una hermana. Con una hermana. Así no me enfadará. Así no me enfadará. Está bien, es bien divertida. Gracias, Iris Cardona, por el apoyo. Gracias. Gracias. Hacen la mancuerna perfecta. Sí, saludos desde la Ciudad de México. Gracias, Ismael. Acabo de terminar de ver el último video que estuve poniendo la ida. Están bonitos los videos. Muchas gracias, Pati. ¿Aguantará la güera el calor de Japón? Pues sí, porque ella vive en playa. Sí, sin problemas. Dice Paloma, ¿cuándo vivas en Valle Verde? Plático. ¿De qué? Güera, ¿tú comes? Estás en tu casa, no le hagas caso a Mayra. Solo está jugando. Hola, chicas, hola. ¿Qué hora es allá? Son las 12, ¿no? Como 12 y media. Mayra, ¿qué pasó con la estudiante que tuviste un tiempo? Espero le esté yendo bien. Pues ya, ya regresaron a sus países. Ahorita andan en la universidad. Están bien. Aquí son 12:45. Hola, hola. Qué bueno verla. Saludos de Aguascalientes. Gracias. Saludos, Mara y Adela, una venezolana viviendo en Australia. Saludos, Alejandra. Saludos, Alejandra. Güera, ¿cuál de ustedes era la consentida? Ella. María. Adela, ya no hubo citas, así que me la Pérez Prado. Sí. Hola, Airam. Airam. Hola, cuéntanos cómo está tu hermano, cuándo va a Japón. Mi hermano está bien. Bien, gracias a Dios. ¿Cuándo viene a Japón? Pues no sabemos. Habrá que platicarlo y organizarse. Esperemos, no sé, próximo año, dos años. Dice, yo busqué tu canal, Adela, pero solo sale el canal de tu hermana Paloma. ¿Está Adela? ¿Sí? ¿Adela? A ver, búscame. No tengo celular. Ah, pues sí, cierto, tengo. ¿Y cómo se portaban con su hermano? ¡Bien! ¡Bien! De hecho, nuestros hermanos mayores, la verdad, nos trataron muy bien, ¿eh? Sí, siempre cuidaron de nosotros. Siempre cuidaban mucho de nosotros. Tuvimos buenos hermanos. Pongan sus like, please, dice Verosca. Gracias, gracias, chicos. Mira, somos 458. Muchas gracias. Mayrita, saludos de Perú para ti, la güera. Mándale saludos a mi novio Julio, que está aquí conmigo. ¡Julio! ¡Julio! ¡Saludos! Mayra, yo empecé a verte cuando nació Misa. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué bueno es verte con tu hermana. Cuenten algo chistoso que ha vivido ahora en Japón. ¡Ah! ¡Yo voy a contar! ¿Cuál? Fuimos al bailable de Misa. ¿Qué pasó? Pues de la alfombra que te subiste con los zapatos. Entonces hay una parte donde... No, ya ves que aquí en Japón uno se tiene que estar quitando los zapatos. Ay, sí, eso me caga. En todos lados. Entonces fuimos al evento de Misa de gimnasia. Entonces fuimos a un gimnasio muy grande. Entonces... para entrar allí al gimnasio hay que quitarse los zapatos. Y nada más en esa área. Y ya en lo demás anda uno con zapatos. Entonces yo porque andaba yo en la mensa. No, andaba yo buscando porque como yo tuve una pequeña participación bailando, andaba yo investigando dónde era para el ensayo. Entonces... Por andar buscando a las encargadas, no me fijé que al área donde yo me meto, pues me metí con todo y zapatos. Y todavía se queda en medio parado con el celular. Yo no me viendo. Yo me quedo viendo. ¿Qué así? Se siente? No, o sea, ¿qué no tienen que usar zapatos? Y mi hermana ahí paradota ahí. Sí. Entonces yo estoy ahí buscando, entonces cuando veo que las demás personas que están adentro me ven y se me quedan viendo en los pies. Así, yo, entonces, me regreso y cuando veo, pues está el letrerote que dice que ahí se tenía que meter uno sin zapatos. Pero fue como muy chusco, ¿no? Ajá, fue ahorita, chusco. Ahorita se lo platico, no da risa, pero bueno, fin. No te enojes, hermosa Paloma.
¿Paloma se enojó? ¿Paloma se enoja, Paloma? Paloma nunca se enoja. Mayra, yo... Ah, ok, lo hice. Ya valió gorro el candado. Ah, de lo de la ropa. Dice, la estoy viendo en mi trabajo. Desde Tennessee. ¡Gracias! Saludos, Mayra. Queremos mucho a tu hermana. Muchas gracias, chicos, por el apoyo. Que se le subió el muerto. Aquí en Japón no se nos ha subido el muerto. ¿Cuál muerto? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos los muertos? Me gustó tu complicidad, hermana. Quisiera tener uno. No, tengo puros hermanos varones. Pues no importa, Alejandra, con ellos. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas, México. Dice Jerry que si bajamos de peso. Sí, un kilo. La güera está en el futuro, ya 28 de febrero. ¡Ah, chicos! Mañana, bueno, aquí en Japón es 28 de febrero y es el cumpleaños de mi hermana Paloma, así que ahora le toca cantarle las mañanitas a ella por adelantado, pero aquí ya es 28 de febrero, así que estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti. Despierta, Paloma, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡A la mío! ¡A la bomba! ¡A la bimbomba! ¡Paloma! ¡Paloma! Ra, ra, ra. Seguramente ya se le salieron las de cocodrilo. Si no la conociéramos. Feliz cumpleaños, Paloma. Te mandamos un fuerte abrazo desde Japón. Hola, hola. ¿Piensas volver a recibir a un estudiante de intercambio? No, Jennifer. Es muy cansado. Muy cansado. Y ahorita con Mauro y Misa, que ya tienen tantas actividades, ya no puedo yo con tanto. Edith, buscar el celular, estamos en el envío. Te búscalo. Yari Cornetas. Dice, es normal llevarnos a 100 hermanos, es regla, pero el amor siempre está. Así es. Naucalpan, México, te saludamos y te mandamos un abrazo. Gracias, Lupita. ¡Lupita! Está Ida. Dice, saludos chicas, espero con ansias el próximo video. Qué padre que sigan disfrutando como carnalas. Gracias. ¿Tocaste ese slap en el bar? No. Hola, saludos. Me encantan tus videos, Mayra. Igual me... Ay, gracias. Killer. En Valle Verde, otra. Adela, ¿ya comes hincada? Sí, pero si vieras cómo le cuesta trabajo levantarse, nada que se puede levantar. Y más el día en que me caí, peor, parecía, me tuvieron que arrastrar para salirme, porque como estaba raro ahí, pues para jalarme en la entrada. Dice, el muerto ya andaba de parranda. Ya, saludos de Cancún, gracias, saludos hasta Cancún, muchas felicidades, Paloma. Paloma, te mandan todos saludos, pásalo bonito el día de mañana. Saludos, Mayra, salúdame, me llamo Cintia. Saludos, Cintia. Felicidades, feliz cumpleaños, Paloma. Gracias. Son las chicas banda, saludos desde Yucatán, México. Gracias. Mayra, ¿qué dice tu esposo cuando las ve bromeando y gritando? Pues no entiende nada. Nada más le hace así. Le hace. Y ya. Saludos y bendiciones, chicas, de aquí, de Wisconsin. Gracias, saludos de Cancún. ¡Saludos! Salud, feliz cumpleaños, Paloma. Mayra, ¿viste a tu hermana como las chicas japonesas kawaii, tipo Sailor Moon, porfa? No, ahorita, de hecho, tenemos todavía pendiente lo de ponerle las yukatas. Yo tengo mucha yukata. Kimono, ese sí, ya no se pudo, ya no hubo tiempo. Pero yukata sí. ¿Qué pasó con Rin? Pues ya regresó a su país, ahorita anda en la universidad. Aquí llegando, saludos desde La Paz, Baja California. Gracias, muchas felicidades y bendiciones. Gracias, Irma. Saludos, Mayra, te veo desde tus primeros videos de cuando viniste a Mauro de Juan Diego.
Uy, qué tiempos. Ahorita pues ya no, ya está grande. Saludos de Salinas, California. A ver, chicos, ¿hasta qué edad visten a los niños de Juan Diego y a las niñas de María, verdad? ¿Hasta qué edad? Mauro, pues creo que ya no, ¿verdad? Creo no, que ya no. Hasta los 10, ¿no? 8, 9 años. Hola, ¿te gustaría vivir en Japón? No. No. Me encanta su hermandad. Un abrazo a ambas. Gracias. Saludos de Mexicali. Arriba el rock. ¿Cuándo vas a México, Mayrita? Pues primero Dios en agosto. Saludos, Mayra. A Misa y a Don Samurai. Ay. ¿Mañana qué día es? ¿Jueves? Dice, ¿recuerden las canciones que tocaban cuando tenían su banda? Sí. Pero de tocarlas, no, ya no me acuerdo de las tonadas. Yo sí. Ya no me acuerdo. Mándame saludos a mi familia, Venado Reyes. Diles que los amo de Naujalpan, Estado de México, Lorena Reyes. Saludos, la familia Venado Reyes. Saludos. Saludos. Hola, Mayra y tu sister. Aquí está. Pobre güera, a las rastras la tienen. ¿Las rastras? Sí, porque conté del bar que me tuvieron que sacar arrastrando para bajarme de la escalera porque no podía pararme. Saludos, Mara, desde Mérida, Yucatán. Gracias. Con su caída, Paloma ya dejó su sello en Japón. Sí, ya la besó el diablo japonés. Chíngale. Adela, ¿ya te acostumbras al frío? Pues como que ya, ¿no? Ya, ¿verdad? Ya. Dice, Mayra, tu esposo no ha comprado la relación entre tú y tu hermana y la de él con los suyos. ¿Ha comparado? ¿Tu esposo no ha comparado? Ajá, su relación con sus hermanos y tú con los tuyos. Pues no, no. Aquí no. Los japoneses no son nada que ver como el mexicano, Son extremadamente, para lo que yo he visto... De la gente y todos son muy yoyistas. Soy muy como que no sé. No son muy sentimentales, ¿sabes? Como que no están con dramas, como nosotros los mexicanos que siempre hacemos drama por todo. Ellos siento que no se complican la existencia tanto, ¿eh? Mayra, ¿extrañas la cerveza? ¿No? No, la de aquí está bien rica. Hola, Mayra, dejen su like. Gracias, chicos. Asesino de vampiras. Pues podemos cantar un intro, ¿no? ¿Cómo era? Chin 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 chin. Sales en la noche vestido de etiqueta, vas bailando por las calles llenas de neblina. Ves una silueta en el callejón. Y empiezas a... No sé qué eres de ella, vamos. Después empezaba el coro. ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vampiros! ¡Asesino de vampiras! Paloma fue la que le puso la letra. Bueno, la tonada. Hola, ¿ya probó los frijoles agrios? El nato, me imagino. ¿Eh? Ah, ya los probó y le encantaron. Hola, así llegando. Saludos del Estado de México. Gracias. Feliz cumpleaños, Paloma. Miles bendiciones. Gracias. Mira, esta rebanada de pastel te mandaron. Lorena, mándanos saludos, Mayra. Mi familia Venado Reyes. Saludos, familia Venado Reyes. ¿Por qué no te gustaría vivir en Japón? Pues porque frío. Hay mucha disciplina, el clima... Ya quiero ver el video de las cosas que me trajo la güera. Es que no grabé video de lo que me trajo. Se nos olvidó. Veníamos ya bien cansadísimos. Y llegó la güera y luego abrió la maleta y así como que, ay, te hubieras esperado, yo quiero grabar. Pero pues ya dijimos, ay, ya ni modo. Pero nada, me trajo pues chiles secos, harina de maseca, unos dulces, frituras. Básicamente fue eso. Tortilleros. Los cajetas, un mocajete traje.
Que tengas feliz cumpleaños, Paloma. Gracias. ¿Cómo está tu mamá, Mayra? Bien, chicos. Gracias a Dios está bien. Ahí la lleva. ¿Hay video de la tocada en Japón? Sí, sí hay. Nada más es que hay que esperar a que lo edite. Saludos, Mayra. Y la güera está. Que logres ver un live con ustedes. Muchas gracias. Saludos también de Yucatán. Súbete los lentes, Mayra. No, porque si no, no veo de cerca. Sales en la noche vestido de etiqueta, dice Paloma. Hola, chicas. Mayra, hace mucho tiempo que te sigo y en el primer video que vi pensaba que eras japonesa. No, chicos, yo soy bien mexicana. Dice, están bonitos los zapatos que se compró Adela. Gracias. Gracias. Y se compró unas Dr. Martín. Dr. Martín, ¿eh? No, Dr. Martín. Es que, chicos, resulta ser que mi hermana dijo, ya no me voy a hacer el tatuaje y mejor me compro mis botas Dr. Martin, porque aquí en Japón muchas japonesas usan todas las Dr. Martin, ¿eh? Entonces me dijo ella, ¿dónde me puedo comprar unas aquí? Porque aquí pues están más baratas, ¿no? Digo, están iguales, ¿verdad? Pero bueno, yo busco por Amazon, ¿no? Porque Don Samurai busca todo por Amazon y pues yo no sé mucho de compras en línea, ¿no? Entonces busco Amazon botas Dr. Martin y pues salieron ahí varias. Y escogimos pues unas con plataforma bien chidas. Real notas. Y resulta ser que ayer, antier, ¿verdad? Tuvimos una reunión con mis amigas las japonesas, estuvimos cocinando. Entonces cuando estábamos ya comiendo, llega el correo y resulta ser que ya pues compramos las botas el lunes y llegaron el martes. Y ya mi hermana, ¡ay, ya me llegaron mis botas Dr. Martin!, ¿no? Y una de mis amigas también es súper fan de esas botas. Dice que tiene 5 pares, ¿no? Entonces, llega a la casa de llegan las botas y ya mi hermana, ¡mira, ¿no?, presumiendo las botas! ¡Mira mi Dr. Martin! Que no sé qué, y que la agujeta amarilla y que no sé qué. Y la verdad se le ven súper padrísimas, ¿no? Entonces, una de mis amigas, cuando ve las botas, que dice ella, dice, ay, es que no sé si está bien decir, dice, pero es que esas no son originales. No son originales. Y ya no, nosotros, ¿qué? Ya, pues, ¿qué otra me quedó decir? No, ¿qué? No son originales, porque las originales traen el nombre en la parte de atrás, ¿no? Pero fue todo tan chistoso. Y ya dice la güera, es que no son Dr. Martin, son Dr. Martín. Son Dr. Martín. Fue todo tan chistoso, espontáneo. Ay, saludos para la señora Silvia. Silvia, saludos. Mayra, ¿ya no se aparece el fantasma en tu casa? No, ya no, ya se aburrió de mí. ya salió. Lo espanté yo. Hola, Paloma, ¿por qué ya no subes videos? Sí, pues ya Paloma dejó su canal. Excelente video, si quiero que sepan que nos suben la energía. Ah, muchas gracias. Qué bueno, Lorena, saber eso. Pues hay que echarle ganas, chicos. Cuando se sientan apagados, sin motivos de salir adelante, que sientan que ya no dan una, pongan nuestros videos. No mames. Es más rica la cerveza Asahi que la Corona. Es que cada quien tiene lo suyo. Saben bien rica las dos. Las dos, sí. Pero esta de Japón está súper rica, ¿eh? Es que tú. Y a mí no me gusta la cerveza, ¿eh? Y la de aquí, hasta 3 chelas me tomo uno. Es que yo en lo personal, yo por ahí de vez en cuando tomo luego cerveza Corona y me sabe a gloria. O sea, como que te acostumbras a la cerveza antes. Yo sí al principio notaba bien rica la cerveza de aquí. Ahorita pues ya me acostumbré con los años y por ahí de repente luego me tomo mi cerveza Corona y sí se siente la diferencia y es cuando digo, ah, la cerveza Corona es rica. Tu indiferencia, qué lindo. Saludos desde Estado de México, Los Reyes La Paz, cantante favorita japonesa. Pues tengo muchas. Me gusta mucho Kuraki Mai, me gusta mucho ella. Hola, chicos, desde Chile de noche viendo el Festival de Viña. Ayer actuó Andrea Bocelli, un show extraordinario. Les grabaré la llegada de Adela a Cuernavaca. Sí, grábalo. Paloma, feliz cumpleaños, Paloma, que la sigas pasando súper, qué cumpleaños tan diferente y chido. Gracias, saludos y ya los conozco como gemelas fraternas. Paloma, ¿qué souvenir no debe faltar en tu maleta de regreso?
Hola, María, mándale saludos a mi hija Yuri Salinas. Gracias, saludos, Yuri. Yuri, saludos, Yuri. Primera vez que veo un en vivo tuyo. Gracias, Norma. Hola, saludos desde Monterrey, Nuevo León, dice Mireya. Gracias, chicos. Mira, somos 527 personas. Mm. ¿Qué hora son ahorita, eh? ¿Qué? ¿No se nos vaya a pasar la hora? A ver, este es hora México, las 11 de la noche. Y hora Japón, no sé. ¿Para prender el carro? Ah, espérame. A la una, ok, aquí tengo mi celular. Saludos, Paloma. Y los chicharrones. Dice, ya que termine el en vivo, véanlo, vuélvanlo a ver todos para que les cuenten las vistas y los likes. Muchas gracias. ¿Por qué no va tu mamá a Japón? Porque venir a Japón es un viaje muy pesado y mi mamá ya no aguantará el viaje. Buenas botas. Night to meet you. Feliz cumpleaños, Adela. No, no es Adela, es Paloma. Saludos, chicos, aquí cocinando un chicharrón en salsa, ¿verdad? ¡Qué rico! ¡Ah, yo quiero! Sí, yeah. Parecen asiática, creo que su señor padre también. No. ¿Por cuánto tiempo se fue tu hermana? Pues, todavía le quedan unos días por acá. Los chicharrones que le quitaron de inmigración. Pues, se los quitaron en vano porque otra persona dice que traía su maleta llena de chicharrones y de carne cruda. Y traía asesina. Es que yo creo que se confundieron los olores de la maleta de la señora con la mía. Entonces, obviamente, el pinche perrito se fue a mi mochila. Y la maleta de la señora no. Era mexicana también, mi nevera. Y ella no le quitaron nada. Y ella me había dicho en el viaje que traía cecina y traía chicharrones. Dice, estuvo súper bien que te compraras las botas. Fíjate que algunas cosas están más baratas en Japón que en Estados Unidos. Sí. Por bien. En un día llega la paquetería. Qué buen servicio. Sí. Hola, Mayra. Lo que se ve allí arriba es rosario. Sí, es un rosario. Que nos cuida. Una disculpa, apenas encontré su en vivo, pero mi duda es si entiende el idioma. Sí, pues sí. Si no, ¿cómo nos estamos comunicando, verdad? ¡Doctor Martínez! ¡Doctor Martínez, sus mejor! Sus botas, doctor Martínez. Hola, buenas tardes o días para ustedes de México. Gracias. Dice, hola, Mara, saluda a mi hermana Mari, porfa. Hola, Mari. ¿Quién es tu hermana? Falta del tiempo. Hola, güera, gracias. Enséñanos el doctor Martínez. Ahí luego se los enseñamos. Felicidades, Paloma. Dios te bendiga grandemente y ojalá Mayra pueda ir con su familia a convivir. Como una hamburguesa de camarón. No, porque es alérgica al camarón. ¡Alérgica al camarón! ¿Para cuándo más videos? Ya, en estos días. Mientras vayan a ver los dos últimos videos, que no los han ido a ver, ¿Llevaste a tu hermana a ver los chicos de rock and roll en Yoyogi Park? No fuimos a verlos. ¡No sabía! Paloma, te debe tu regalo, Mayra. Ya se lo mandamos ahí con la güera. El set me llega mi regalo. Hola, Mayra. Hola, Adela. Feliz cumpleaños, Paloma. Gracias. Hola. ¿Que no te pone nerviosa tantas horas de vuelo? No. Yo soy de esas personas de que cuando me subo a un auto o algo, o sea, me pierdo. Ay, voy a prender el carro que ya está haciendo frío. Ya son las 10 de la noche. Gracias, Paloma. Yo sí veía tus videos. Gracias, Patty. Chicas, ¿se han hecho una prueba de ancestros? Parecen japonesas, ¿no? Yo no parezco japonesa. No parecemos japonesas. ¿Sí? Yo no, pues. Yo traigo look, pero una persona yo siento no. Que no. ¿Cumples años, Paloma? Sí, cumpleaños. Gracias, Patty. Hola. Recién comienza mi onigiri kyukei. Ah, mira, giro mi onigiri. Ah, tu kyukei, tu descanso. Ah, pues provecho. Bienvenida, Adelita. Saludos del Distrito Federal. Gracias. Saludos y manda saludos a mi hijo Anuar. Saludos, Anuar. Anuar, saludos. Hola, Mayra. Tenía mucho tiempo de no verte. Ah, pues, Kisashiburi. Dice, aquí ya no es de noche. Ustedes disfrutando del día, mujeres. Claro que sí. Hola, Mayra. Saluden, por favor. Eres muy linda. Dios bendiga tu vida y tu familia. Gracias igualmente.
Hola, hola, gracias. Hola, Mayra y Güera. Disfrutamos mucho su tiempo juntas. ¿Cómo está la tocada? Bien, el video de la tocada ya pronto lo vamos a subir. Mayra, ¿qué palabra ya sabes en japonés? En japonés muchas. ¿Tú, Güera? Ya, vaya. Itadakimasu. Nanda yo. Nanda yo. Aquí todo el mundo siempre, a cada rato escucho que todos los japoneses dicen Nanda yo. ¿Qué hora es por allá? Es la una. Las dos sí se parecen. Ya quiero que sea agosto para saberlos cerca de tu familia. Sí, el tiempo pasa rápido. Feliz cumpleaños a ti, Paloma. Dios te bendiga mucho. Gracias. ¿Irá a las aguas termales típicas? No, porque... Que estoy tatuada. Porque tiene tatuajes. Y yo no voy a ir y tal vez no la encueros, pues no. Yo entro solita. Pero no vas a saber la onda. Pues pregunto, a señas. A señas, ¿cómo le estaba haciendo? ¿Qué palabra? Ya saben en japonés, Mayra. Don Samu, feliz cumple a tu hermana Mayra. Gracias, dice Adela. Pues ya tienes excusa para comprarte otro par de Doc Martens originales. Sí, pues es que ahorita... ¿Pues quieres comprar otras? No. No, porque ¿dónde se regreso? No van a caber eso. Es que ya no, ahorita chicos, ya no. No sé cómo lo vamos a hacer con el equipaje. Hace el tag del cuñado y la cuñada. ¿Cuál es el tag del cuñado y la cuñada? Ni idea. Ay, pero es que ¿saben cuál es el problema de hacer estos sí, videos? Voy a darle una palabrota. No, que este... Que estar de traductor, la edición, y luego Don Samurai, que nomás no entiende el humor mexicano. No entiende las bromas, Se las toma personales. Señora linda, ¿por qué se fue a radicar allá en Japón? ¿Qué tal? ¿No es muy caro vivir allá? Sí, es caro. Sí, es caro, vivir en Japón. Entrevista a los dos. ¿Qué tiene que tenga tatuajes? Pues no, no lo permiten acá. Mayra y Güera, excelentes hermanas, son muy divertidas. Gracias, felicidades Paloma, esperemos que cada año vayas a visitar a tu hermana y disfrutes viajar a otras partes. Sí, ¿verdad? Ahora que ella ya probó las mieles de viajar al extranjero, posiblemente le den ganas de irse a conocer otro país. Me cae que sí, ¿eh? Sí, es bonito viajar. Te motiva a salir a trabajar y juntar dinerito. Quiero videos. Ya, chicos. Ya pronto voy a subir video. Gracias, Ricardo. Gracias a todos los que me felicitan. Paloma. Hola, hola. 10 de la noche. Queremos rock. Vayan a Kyoto y Monte. Paloma, te queremos. Paloma, te queremos. Paloma. Te queremos. Saluditos, mi querida Mare, y a tu linda hermana. Gracias. Llévate a Adelita a Harry Potter Studios. Ay, no, güera, es que ir a por ejemplo, a Disney, a los estudios Universal, tienes que hacer unas colotas, güera, estarte hasta formar a 3 horas, para que cuando te subas al juego, nada más como 3 minutos. Ay, bueno, es bien cansado. Pero... Dice Harry, le traigas unos cigarros para probar. Buenas noches. No sé si puede llevar cigarros, porque creo que se paga en la aduana, no sé qué onda, ¿no? Quería yo llevar para los amigos fumadores, pero no. ¿Qué dice? Vamos a México, Mayra. ¿Qué te dice? ¿Ya fueron al karaoke? No. No hemos ido al karaoke. Pero tuvimos karaoke en su casa. En la casa. ¿Te van a tocar los cerezos? Pues a ver si ahora que vayamos a Tokio le toca, a ver. Mauro, ¿va a ser su primera comunión en México o en Japón? No, porque no. Tiene que llevar una preparación y así como andamos de ocupados es imposible. Esto está en Tokio y no es grande para, pero vale la pena. Me gustó ver la disposición de Don Samu para enseñarle a la güera con los palillos. Todo, pues, de enseñarle todo y darle de probar, pues todo y de llevarla a conocer casi todo Japón. Si tuviéramos mucha energía,
tuviera la energía de 20, no manches, vamos. No, yo creo que sí, lo hubiera llevado a conocer todo Japón, pero ya no, ya nos pesa. Es que más bien, bueno, ya no. Adela, ¿cómo ha sido el comunicarte con tu cuñado? Platica una anécdota. Pues la anécdota de mi cuñado es de que cuando le doy cumplidos o algo así, al otro día llega con un regalo. Por ejemplo, eso del, ya les habíamos contado de lo de las brochetas de pollo. A mí, yo no soy fan del pollo. A mí el pollo casi no me gusta. Y una vez mi hermana le dijo, llevó brochetitas de pollo. Y yo como que las probé, pues ya sabes, ¿no? Para no quedar mal, ¿no? Mi hermana, para probar también las comidas. Ajá, para probarla, ¿no? Y dice mi hermana, dile que gracias, que te gustaron. Y ahí voy yo, ay, gracias. Y casi al otro día llega con dos paquetes de pollo. Y yo así de, no. Ayer trajo dos más. Y luego dije, ya me libé y ayer vuelve a traer más de esas. Y yo de, no. Y yo ya quería cenar nada más cereal. Un cereal nada más. Y pues tuve que cenar las brochetas de pollo y aparte cené lengua de vaca. Lengua de vaca, gyutan. Qué rico es la lengua, ¿eh? Lengua de... Es que como fuimos a Sendai, Sendai es popular por su... Por las vacas. Por la lengua de vaca. Está buena, ¿eh? Que se vistan de kimono lleva la Mayra. Es que ya no nos dio tiempo. Yo le tocó a Adela un día, ¿ya le tocó a Adela un día soleado? Sí, ¿no? Creo que sí. Pensé que era la única que mis energías ya van mermando. Pero recordé que ustedes son mi edad. Dice Luna Blanca, gracias. Yo ando aquí en Japón y sí es muy difícil viajar todo Japón. Ya me cansé. Sí, ¿verdad que sí? Es que tienes que caminar cansado. Tienes que caminar un montón. Es cansadísimo. Tienes que caminar. Yo creo por eso los japoneses también piernudotes y flacos, porque caminan un montón. Sí, Paloma. Dice, Claudia, échale ganas. Hola Mayra, qué gusto de verlas, las hermanas juntas. Saludos y bendiciones para tus hermanos, hijos y esposo, tu hermana hermosa desde Toronto, Huila. Gracias, Robles Lara. Sí, Paloma, gracias. Sería muy padre que grabes cuando llegue Adela a México. Gracias. Ya me imagino su cara de Adela con el pollo de Mayra, todo por el cumplido. Es que miren, si Don Samurai le trae algo de para que lo pruebe. Es de mala educación que no le diga nada. Y también sería malo que le dijera, ah, gracias por el pollo, pero no me gustó. Ajá, exacto. O sea, tampoco. O sea, uno dice, ah, estuvo muy, muy rico el pollo. Es normal decir que lo que te traen para que pruebes, es normal decir que te supo rico. Pero de eso a que tú entiendas que ya te gusta el pollo es muy diferente. Entonces ya ni le decimos porque va a sentir feo. Dice, es que en Japón... Ya me las como. Es que en Japón es caminar, tren, correr y todo lo bueno que en todos los lugares hay baño limpio. Sí, sí. Lo bueno que aquí en Japón hay mucha comodidad, entonces no sufre uno por el tema del baño. Y es que fíjense que la vez pasada que vino nuestro amigo Omar, salió justamente ese tema de que los japoneses van muchísimo al baño. Yo creo por eso hay baños en todos lados, porque nosotros pues aguantamos más. Y ellos, bueno, mi hermana Juan no se da cuenta, pero mi amigo Omar y yo quedamos con esa conclusión. Que tienen parejas japonesas y sus amigos japoneses. Que sí, es una idea al baño, pero exagerada. Exagerada completamente. Y hasta de hecho, la familia de él hasta le preguntaba, ¿no? ¿Cómo aguanta tanto, ¿no? En no ir al baño, pero no sé, será algo de nuestro... órganos internos que son más grandes, ¿no? A lo mejor puede ser, pero a lo mejor yo creo por eso el que aquí en Japón haya baños en todos lados. Incluso si tú vas a la montaña, ahí también te puedes encontrar baños. Pero bueno, chicos, Adela, ¿hasta cuándo estarás en Japón? Ya unos días más.
Saludos desde Costa Rica, que se diviertan mucho, gracias. Qué alegre que tu hermana aún está contigo. Cuando se vive separado es difícil verlas partir. Llegan a mover nuestro mundo. Pues sí, esta fue la primera y yo creo que la última vez. Bueno, de momento, primero Dios nos preste vida. Llegaremos a viejitas, pues nuevamente otra vez ya vamos a vivir. A rucas, imagínense. Vamos a... Pues las tres vamos a apoyarnos, ¿no? Que una le cambie el pañal a la otra, que otra le dé de comer a la otra. Nos vamos a apoyar entre las tres, también mi hermano. Siempre y cuando Dios nos permita, ¿verdad? Llegar a viejos, primero Dios, ya será hasta esa época donde vamos a volver a convivir una larga temporada. De momento, pues esta fue la primera convivencia, ¿verdad? Después de muchos años. Entonces, pues sí. Fue extraño. Yo me sentía rara. Qué alegre que tu hermana aún está contigo. No manches, una lengua de res acá en Yusa cuesta $40,000. Órale. Necesitarás vacaciones de las vacaciones. Sí, en serio que sí. Sí, voy a llegar bien cansada. Para mí me pega el Carmen, así que A la otra previo al viaje hagan mucho cardio. Hola chicas, que se mude a vivir un tiempo a Japón, tu hermana, sería padre. No lo aguantaría la güera. A ver si un día me toca conocerte, vengo casi seguido. Ah, va que va. Pues si te vienes a dar unas vueltas acá, Niigata, pues bienvenida. Don Samu está enamorado de tu gemela. Sí, siempre dice que... Que muy diferente Mayra Adela. Mayra es un sol, es alegre y que yo muy diferente. Ya casi le digo. Dice, hola Mayra, siempre te veo, pero es la primera vez que escribo. Me caen muy bien, ojalá te visite más seguido tu hermana. Me hace reír. Bien. Sí, primero Dios, esperemos que así sea. Hola Mayra, saludos de Querétaro, gracias. ¿Le presentarás a tu suegro a tu hermanita? Sí. Adela, ¿qué te parece la manera de tirar la basura ya? Pues está controladísimo, ¿eh? Y está bien. Así debería de ser en México, fíjate. Estaría mejor. La verdad. Sí, mucha limpieza por acá. Sí. Aparte los japoneses son bien limpios. ¿Quién está atrás de tu hermana? Está Mauro. Es que ahora no fue a la escuela porque... ¿Qué te dio, Mago? Anda con gripa, le dio gripa. Es que ahorita Don Samurai también anda con gripa. Yo también me dio gripa. También te dio gripa. Y pues estamos ahorita. Ayer, de hecho, hubo el festejo de despedida de los niños de sexto grado. Entonces toda la escuela pues organizó el festejo con canciones, letreros, palabras, fotos. Y obviamente fuimos los papás de todos los niños de sexto. Y un festejo, chicos, súper emotivo. Yo me la pasé chillando en todo el evento. Hacía mojo tendido. Porque pues sacan todo, desde que ellos entraron a primero hasta sexto. Todas las actividades, excursiones, cosas que ellos hicieron durante todo ese tiempo. Y pues prácticamente luego todo lo que decían de que no, nosotros de sexto pues pasamos la batuta a los de quinto, así que les encargamos la escuela y los de quinto, gracias, nosotros vamos a cuidar de la escuela y ustedes échenle ganas a la secundaria, a su nueva etapa y no sé qué. No, bien emotivo todo. Dice, aquí te aguantas, te tapas por tanta harina. No entendí. Ya lo había leído. ¿Se han metido a lo furo juntas? No, jamás. No, jamás. Nunca. El multiverso de Mayra. Celostes. Esa paloma. Saludos, chavas. Qué padrísimo que te haya dado tiempo para ese viaje. Hola, Mayrito, hermoso. Ya no lo hemos visto bailando. Hoy tiene clase de baile. Es muy bonito compartir tiempo con tu hermana. ¿Ya aprendiste a usar los palillos? Ya, y la lleva. Ya casi. Mayra, ¿qué opina tu hermana del español de tus sobrinos? ¿Qué piensas? Pues,
Ahí van. Ya me sorprende, digo, para menos voy a dejar algo bueno ahora que vine, ¿no? Esperemos que sigan los consejos de la tía. Pero esperemos lo sigan, pero ya saben que cuando uno es adolescente, nos entra acá y nos sale allá, entonces. Ayer, fíjense, llevé a Mauro para que nos diera nuestro nuevo bonche de los dientes que está usando Mauro, de las piezas de Invisalign. Y fuimos al doctor, ya nos dieron nuestro nuevo bonche. Y Mauro traía puestos el Invisalign pasado. Entonces, en lo que estábamos esperando, le pregunté yo al doctor si ya se podía poner el nuevo Invisalign. Y me dice el doctor, ya. Entonces le dije a Mauro, ya ponte el nuevo Invisalign, ¿no? Y dice Mauro, ahorita. Entonces, me dio gusto. Que le dije, ya Mauro, mira, ya sabes usar el ahorita. El ahorita de mexicano, ya saben, el de 3 horas. Mayra pide like, pues tienes más de 500 y solo tienes 59 likes. Chicos, regálenos un like, nos ayudarían mucho. Gracias. ¡Wow! Faltan nada más 200 likes, please. A ver, quien ponga un like, les regalamos un corazón. 1, 2, 3. A ver cuántos likes, a ver. Tin, 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 tin. Ya no subió ninguno, bueno, ninguno. Te falta práctica de con esos palillos, no pare. Sí. No pare, sigue. Mara, que ven que tu hermana esté contigo. ¿Cuándo vienes a México? Pues primero Dios, a ver si en agosto. Adela, eres muy alegre, nunca cambies, eres cool, caes súper bien, tienes un ángel muy grande. Gracias. Sí. Deberán de hacer un video de Adela tocando y Mauro bailando, ¿verdad? Mayra, dile a la güera, hagan tours desde México, serán increíbles. Es que, chicos, el mundo del turismo es también súper estresante porque tienes que organizar todo. Tienes que organizar, hacer un itinerario, qué lugares ir a visitar, horarios, precios, y también, pues bien cansado. Igual y cuando estemos ya viejitas. Los gemelas más bonitas. Gracias, Jenny Pardo. Arigato. El corazón de pañalito. ¿Cómo es? Que era así, ¿no? Que no era ni corazón ni así que. Ahí está mi like, gracias. Mi like, eres mi crush, Mayra. Ay, oh, gracias. Ahí está, y dicen que está fea, amigos. Cuando fuiste a México y te despediste, lloré y lloré. Yo también lloraba. Ay, sí. No alcanzas a conocer Japón la primera vez, por eso siempre tienes que regresar. Te quedas con ganas de muchas cosas. La primera vez es cuando le agarras la onda y tuviste la comodidad de tu hermana. ¡Me calle! La güera tiene la mejor vibra, me encanta verla. Hey. Gracias, dice, ¿ya viste Avatar el live action? No. 416 likes. Hey. ¡Gracias! Chicos, ya voy a dejar el en vivo porque tenemos ahorita varias cosas que hacer todavía y también ya tenemos que ir a recoger a Doña Misilla San. Me dio mucho gusto haber platicado con ustedes, nos reportamos por aquí porque pues bueno, ahorita la verdad que estamos súper ocupados y pues no he podido subirles video y pues quiero también que sepan que pues que estamos bien y agradecerles siempre por todo el apoyo y pues saber que ustedes también se están divirtiendo y que les estamos transmitiendo mucha energía, que se animan cuando tienen un día difícil y que cuando ven nuestros videos pues se les olvidó el mal día y se sienten mejor, pues a nosotros nos pone feliz. ¿Tienes novio, Adela, ya de tiempo? ¡Ya! ¿Y su hermana cómo le hizo con el cigarro? Ah, Lalo, mira. Está mi hermano. Pues ahí en la cocina puso el ese que aspira el aire. Y ahí está. Nada más me fumo uno, ¿eh? Lo voy a estar sacando del chacuaca. Por si mi mamá está viendo el en vivo, ¿eh?
De hecho, el otro día... Y yo de... El otro día que nos fuimos a... ¿Nos fuimos a Tokio? Ah, fuimos a los de los zorros. Estaba haciendo un friazo, chicos. Un friazo. Yo creo que este don Samurai también por eso le dio gripa. Porque se fue desde bien... ahí, porque hacía mucho frío. Se fue bien primaveral. Y ya en la noche ya andaba con escalofríos y se sentía mal. Y sí estaba haciendo un montón de... Porque hasta sacábamos, hablábamos y salía el... El humo, así, del frío. Mayra, haz un video de vestirse, maquillarse y peinarse igual las dos. Imagínate peinadas. Deberíamos de subir la foto esta. ¡Ah, la traigo! A ver. Ay, no, chicos. Estaba llorando de la risa. Ya con esta foto termino el video. Para que lo vean hasta el final. Todavía aquí en el centro de México ya estamos a altas temperaturas. Sí, todavía hace frío. No, esa no. Esta no. Donde salimos con las ropas. Ah, la de que parecemos de Testigo de Jehová. Testigo de Jehová. Ah, espérame. Pero enséñales esta. Ah, esta. Nos fuimos a tomar una purícura. Pero vean a la güera el cabello que trae. Y es que yo quería acomodarle el cabello, pero no se le acomodó porque la güera trae aquí unas extensiones. Entonces se le atoró el cabello y la máquina, pues, nos tenía con el tiempo encima. Entonces nos agarró en momentos infragantes y pues esta es una de ellas, miren. No, es que también salió todo bien chistoso. Mi pelo. Vengan a Cookie Saitama a visitarme. Aquí está. Gracias, Hiromi. Miren, esta es la... No, no se ve. ¿Se ve? En mi foto. Voy a perder. No se ve. ¿Ahí se ve la foto? No, no sé, no se aprecia. Bueno, la hago, la publico. ¿Ve la foto? Y dice... mejor no digo nada. Llegando a YouTube no le avisó. Adiós, un gusto verlas. Bueno, chicos, ya ¿no los, se ve? Ya los, no, no se ve, se ve el reflejo de él. Testigos, no hacemos testigos, no más. Mira, mándale un saludo a mi hijo David. ¡Saludos, David! ¡Saludos, David! David. Las hermanas Coquette. Karina. Hola, Karina, ¿cómo estás? Saluditos. Calmada, soy TJ y te sigo desde hace muchísimo tiempo. Oh, gracias, Luna Blanca. Every Sunday, Rock Valley, Dance, Craver, Wash and Wear. Gracias, testigos. Muy linda las dos, también sí me gusta mucho cómo te viste tu hermana Mayra. ¿Verdad que sí? Me he visto bien. Pero es que, chicos, mi look... A mí se me ve bien, pero a ella no se le ve bien. No. Y a mí su look a mí no se me ve bien y a ella sí se le ve bien. O sea, ya es cuestión de, pues, de personalidad, de look, o sea. Adiós a descansar. Ok, chicos, ya los dejo, ya me están corriendo. Ay. Ya los dejamos, chicos. Un abrazo. Gracias por haber estado aquí con nosotros un ratito. Hoy no reímos tanto como la vez pasada, pero bueno, ahí les recuerdo que tenemos videitos en el canal por si no los han ido a ver. Y pues bueno, nos seguimos aquí contactando. Cuídense mucho. Saludos, Lalo, Paloma, mi mamá si nos está viendo. ¡Y no vayan de chismoso! Sí, pero son igual, te se ve mi esposo ya durmiendo y yo con narices como ustedes, chicas. Gracias, Manu. Saludos a visita, gracias. Entonces, pues bueno, chicos, un abrazo grande, échanle ganas, no se nos achicopalen y cuando se sientan depre, pues ahí sintonícenos. Mándenos un mensaje. Mándenos un mensaje. De hecho, una vez en un en vivo. Ajá. Que se mejore Maurito, gracias. Mauro, diles gracias. Manda aquí saludos. Eso mátándale. Su pelo. Asómate, ándale, hijo. No quiere, Mauro. Anda de tímido, mi. Anda de tímido. Saludos desde GTP, gracias. Les iba a decir algo, chicos, pero ya se me olvidó. ¿Qué era? Bueno, gracias, chicos, nos vemos. See you. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por los likes.
See you later. See you. Bye bye. Ya se me va a quedar, iba a poner. Sí, así o así o así. A ver, ¿cómo se apaga esto? Acá. Espérenme, chicos, los queremos. Ahí.